¿Qué le ponen o qué, carnal? ¿Son de suadero, de tripa? Que no me agrade, güey. Ah, está bien. No, pues es que usted me habló. El que se mueva es gay. Voy a aventar el mole. ¡Ah! ¡Tópense! Te doy 50 mil pesos por el boleto. Nacional, legado de nuestros héroes. Bienvenidos a un radar más por donde sea, pero conmigo, primero que todo, quiero que me digan de qué película es este jersey de béisbol. Una pista: el protagonista tiene VIH positivo. Es la única pista que les daré. Y aquí estamos una vez más. Aquí está, otra pista para que me digan en qué película sale este jersey. Es noventera. No es 2000era, ¿va? O 2000era, earlys. Es noventera, sin duda. Oh, me vale, señores. Lo que sí me importa mucho es la gente. Y después del paso de Alberto Aguilera, es necesario alivianarla, preguntarle cómo le fue. Y sí, darles dinero. Hay que apoyar a la banda. Eso le cae de lujo a la gente. Una ayudadita para completar la quincena. A lo mejor deben la tanda y les van a poner unos... Si no pagan, son los primeros. Y vamos a comenzar justo aquí en un costado de la Alameda, en la calle Aramberri. Hace años yo no hubiera podido pronunciarlo así, pero ahora lo grito: ¡Aramberri! ¡Aramberri! Es el nombre de esta calle chingona. Y esa seño que está por allá nos dio las bolsas para resguardar las cámaras de radar, por lo que hay que salpicar. Seño, gracias por lo de las bolsas, Gracias, por favor, agárrelos. Me voy a ofender, hombre. ¿Qué vende, por favor? Dígame. ¿Taquitos de bistec? Y de trompo, hamburguesas, hot dog, gringas, campechanas, piratas, trompo burgers. ¿Cuál es la diferencia entre una campechana y un pirata, señor? Porque hay mucha gente. Porque la pirata es de las dos carnes, de bistec. No. Y las campechanas son de las dos carnes. Es correcto. Trompo y bistec, con queso y aguacate, ¿verdad? Yes. ¿Cuánto trae la campechana? Trae dos, la promoción de dos. No, ¿en cuánto la trae, pues? ¿Cuánto cuesta? 85 pesos. 85. Mendiga inflación. Me acuerdo cuando la campechana salía en 37.50, una mamá así. ¿Cómo le va? El domingo es buen día, me imagino, ¿no? Más o menos, ¿sabes? Hay días que sí, hay días que no, ¿verdad? Porque... ¿Cuál es su día bueno? Los sábados. De los tacos, no de usted, porque usted es diario. Usted diario, ¿eh? ¿O cuál es su día bueno, el de usted? No, pues... Viernes, dice aquella. No, le digo de los tacos. Qué chula. ¿Y de dónde son los tacos? ¿Algún estilo? Estilo Veracruz, Poza Rica, Jalapa. Poza Rica. De Poza Rica. ¿Cómo se hacen los tacos en Poza Rica, Veracruz? Igual como es el taco de bistec, se hace con cilantro, cebolla, cebollita cocida y todo. Taquito eso. Taquito con tortilla harina, amarilla de maíz, ¿verdad? Bueno, aquí la estamos haciendo de amarilla, pero en Veracruz es blanca. Es blanca la tortilla. Pues bueno, te voy a dejar, dame un abrazo, porque es necesario. ¿Por qué leche? La de allá, ¿es entera? ¿Prefieres entera o la prefieres deslactosada? No, entera. Entera, ¿verdad? Aunque los gases también... ¡Qué pedo, pinche! ¡En todos lados estás, perro! No, debe que ser, padre. No, aquí no hace falta, no veo a nadie que me quiera sapear. Compare, para que le invite algo a la señora. ¡Tenga, ahí va! ¡Compare! ¡Ahí va! ¡Agárrelo! ¡No tiene que salir! ¡Ah, chingado, güey! Le dieron... Agárralos tú, compadre. Vamos con una seño a la que le van a llevar ya sus tacos. Yo se los invito, señor. Aquí está. Provechito pidió 3 de trompo, 2 de bistec, pura de trompo. Van a salir con madre. Esos me has morado, compadre. Y por allá de bistec. ¿Cómo está el dominguito? ¿Pasándola bien? ¿Son familia? Así es, mi esposa, mi chavo. Qué chingón, carnal. ¿Es la primera vez que vienes a estos tacos? Sí, la primera vez que venimos aquí. Provecho. No me gusta platicar cuando ya traen para que no se les enfríen. Y bueno, Dios me lo bendiga. ¿Cómo le fue con el agua? ¿Se le metió? Poquito el agua, pero sí. Por atrás. Por arriba, ¿verdad? Por sí de la placa. No sé. ¿Es en serio? Pues ando preguntando, ¿qué onda, carnal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí cotorreando, güey. ¿Cómo te fue? ¿Te ves bien, hermano? ¿De dónde jalas? De seguridad privada. Vente para acá porque no quiero estorbar ahí en la pasada. ¿Seguridad privada de qué, según yo? Ahorita estoy trabajando aquí en unos edificios, ¿no? Departamental. ¿El que les da entrada, digamos, a las personas? Sí, lo básico. Nada más, o sea, ¿no arriesgarías la vida si de pronto llega alguien con un arma a pedir un secuestro de las personas que están ahí? Tú no vas a arriesgar por 10, 500 a la docena, ¿no? Nah, ni eso, es un poquito... Pásale, compadre. Pásale la verga, sí, la neta. ¿Qué onda? Un saludo para toda la racita de... ¡Te voy a echar 1,000 bolas! ¡Aguántame tantito! ¡Pásame 1,000 bolas, Luis! ¡Bájate, compadre, bájate! ¡Ven para acá! ¡Sí, claro! ¡Chingado, no te voy a mentir!
Pasa de mil bolas, Luis. Sí, claro, carnal. Órale, hermano. Para que vayas con bien a casa, carnal. Siempre te recibe un aeropuerto. Dios me la bendiga, carnal. No, hombre, no, no, ya sé, ya sé. Nada que no sepa. No, Dios me lo bendiga. ¿A qué lo vas a hacer un pollito asado? ¿Qué? ¿Cómo le fue en la semana? Descanso, mesero. Capitán de meseros, hay un restaurancito, compadre, cuando quieras ir. Muelle 17, cuando quieras ir. Muelle 17. Déjame, sigo platicando con mi compadre. Carnal, ¿coge seguido? No, bueno, nos podemos... Sí, sí, claro. Sí, es algo que frecuentes. Nah, hombre, carnal, no, la neta, el trabajo. Yo tampoco últimamente como que se me vino a la baja el líbido, no sé, son las presiones, la ansiedad, pero creo que incluso las personas cada vez estamos haciendo menos eso, como que nos enfocamos en tareas que nos dejan más que simple y sencillamente tener sexo por tenerlo, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, yo en mi caso, pues yo todos los días me la paso pues estudiando. ¿Estudias? Derecho. Porque la postura es clave, la postura es clave, sí. Y seguridad pública. Okay. Y entonces me doy cuenta que salgo al trabajo y voy a estudiar y así. Pasa mil bolas para mi compadre, porque la neta, sí vas a graduarte y van a haber 12,000 de esos güeyes que se van a graduar, compadre, y pues al chile no te va a dar, carnal. Gracias. A la taquería Buen Gusto, que está aquí en Aramberri, que nos prestó las bolsas para proteger nuestras cámaras. ¿Cómo le fue el turno? Pásame lana, Luis, para mis compadres. ¿De dónde eres? De Veracruz. De Veracruz. Pásame más lana para mi compadre, hombre. Pues ya, que se acabe aquí. Estos son los que les hace falta. Órale, ahí va, carnal. ¿En qué calle de la Indepe? La Independencia. Saludos al altiplano, a mi compadre. ¿Cómo está, pinche blanco? ¿De dónde eres o qué, carnal? Pásame mil bolas ya. Ahí está, carnal. ¡Ah, saludos a la bandita! Hace falta un radar. Para mi chavillo, para el Ángel y el Edwin. ¿Vienes de jalar en dónde? Vengo aquí del rastro. ¿Andabas jalando? Sí. ¿Te fue bien en la semana? Pues dos, tres. Ahí está, ya más o menos alivianas. Échale, carnal, para unas caguamas y piedrita. Usted sí se ve que está con madre, está bien alivianado, bien vestido, carnal. Mejor alivianado. Mi compadre sí se ve jodidón, carnal. Entonces sí le doy los mil bolas, carnal. ¿Cómo estás, carnal? Yo subiera. Gracias por verlos. Te voy a dar dos boletos para que vayas a verme al show el 18 de julio en el Show Center Complex. Te la vas a pasar chido. Te daré mil bolas, pero es mejor esto. También tenemos Querétaro y Puebla, 11 de julio, y la otra es el 12 o el 10. Chéquenle ahí en mis redes sociales. Claro, carnal. Claro. ¿Cómo estás? ¿Cuántos años tienes? 18. ¿18 recién cumplidos? Sí, bueno. ¿De dónde eres, carnal? Soy de Juárez. De Juárez, sí. También. ¿Y qué andas haciendo por la Alameda? ¿Viniste a divertirte? Vine a comprar, aquí andamos con ¿Qué compraste? Novia. Unos taquitos, ropa, comida, una buena cita. Sí, ahí andamos ropa, compramos ahí. Chingón, o sea, chucherías, o sea, sí, como chochear, ¿verdad? Toda, sí. ¿Hace cuánto que conoces a tu novia? Hace un año, no, 2 años y 5 meses. ¿En Tinder la conociste, güey? No, en la escuela. ¿Dónde? ¿En la escuela? ¿Qué sí. estudian o qué? Sí, bueno, yo la conocí en la preparatoria. Este güey se ve que me quiere poner unos vergazos, güey. En cualquier momento lo sometes. No te creas, güey. No, es que mi compadre, de pronto ya hay banda que... La neta, lo invito más porque me cae con madre que en lo que pasó ahí en el Nandas, no sé si viste, que me metieron un zape, carnal. No lo pudiste evitar, ¿verdad? Te quité como 3, 4, pero era un chingo de raza. La banda que estaba volando, ¿eh? Andaba tirando volados la banda. Me pasó un caguamón por aquí, nomás. Sí se mamó, hay sí, banda. Güey. No hagan eso, yo sé que estaban tomados, yo sé que es Michael Grace, pero bueno, carnal, ¿cómo te llamas? Me llamo Jairis ahí. ¿Y su novia, preséntela, venga, dense un besito, hombre. ¿Tienen permiso? ¿La bendición de sus papás? No, pues no. ¿Cómo? ¿No les pido permisos? Ya me lo voy a pedir. Carnal, está bien. Mejor entonces no la mostremos. Pero sí, ve y habla con sus jefes, carnal. Sí, claro, ahí voy a ir. Carnalito, yo te los invito. Dios te bendiga. Acá es una zona en la que en domingo vas a encontrar a un chingazamadral de banda saliendo de sus chambas, carnal. Sí, incluso los domingos le ponen a talachar. Hay banda que también está buscando qué cartera robar, mi compadre es uno de ellos. Véngase para acá, carnal, déjamelo aliviano, güey. Vente, perro, para alivianarte. ¿Por qué, güey? ¿Te da pena o qué, carnal? Déjame, pásame mil bolas para alivianar a mi compadre. Domingo, pasándola chido en la Alameda. Rela. ¿En qué se los va a gastar? ¿Qué le hace falta a mi carnal? Ah, no, compa, todo bien, todo chido. Una rirri. No, todo chido, carnal. Todo chido, hermano. Dios me lo bendiga, carnal, Qué chingón, alivianar a toda la banda, todos, hasta los malandrillos. Sí, se veía. ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo estás, güey? Mis compas. ¿De dónde eres o qué? De San Luis. Ay, cabrón, de ahí son mis suegros hermosos. Mis compas siempre te estamos viendo. Pues mándale un saludo a tus compas, pásame mil bolas para mi compadre. Oficial. CDL, espérame, no empieces con marcas de esas, no. ¿Cómo que CDL? O sea, cartel. No. Aquí están, compadre. Ellos siempre te andan queriendo tapar. ¿De qué parte de San Luis? De Real de 14, de Gilitla, carnal. Ahí está el castillo de Edward James, ¿no? Edward James.
¿Qué me puedes decir de ese castillo? Que me hace falta ir a grabar allá. ¿Has ido? No, nunca he ido, la neta. ¿Hace cuánto que viniste de Gilitla? Ya tengo aquí 2 años. Es importante también que entendamos que todo el mundo se está moviendo siempre. Esa onda de que somos muchos no es cierto. Venga toda la banda mientras venga a trabajar, sí, carnal. Y nosotros también nos vamos a San Luis, que hay muchas armadoras de carros allá, carnal, donde puede uno encontrar buen trabajo en San Luis. Gente hermosa, ¿cómo se llama usted? Yo, Luis. ¿Cuántos años tienes, carnal? Tengo 20 años. Luis, me dijiste. Luis. Que te pone los huevos en la nariz. Ay, che, siempre nos echamos ahí en toque. Un gallito, de sin cocos, ¿o de cuál fuma usted? Ahorita te andan viendo ahí. Pues ahorita que está la lluvia, buen momento para ver el radar. Gracias, la otra vez estuvimos en número 1 de tendencias con el de Monterrey bajo el agua, que aquí se los dejo si quieren ir, mira, le dedo intenso. Mi buen Lobo, vamos a caminarle porque ya, ya lo aliviané, ¿qué se va a comprar o qué? No, pues ahorita invítale algo a tu señora o algo. ¿Qué onda? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué te trae? Espero y me tope Adrián Marcelo, de verdad. Ah, qué chulada conocerte. Aquí traigo mi guarro. Señor, mucho. Pásame dinero, Luis, porque pues nunca cae de más. Unos 1,000 bolas ahí para salpicarlas, señor. Ay, invítense algo. Es más, 500 y 500. 500 y 500. Madre e hija. Ah, mira, no, suéltelo, señora. Pasa nada. ¿Es su mamá o qué? Sí. ¿Ya se los viste? Como las conchitas en la sécula las apretó. Se los guarda ella. ¿No se los guarda? Bueno, tú dáselos tú entonces. Se los guarda ella. Bueno, pásame, ¿sabe qué? Pásame 500 y 500, carnal, para que se lleven 1,000 y 1,000. Mi comadre, ahí está. Es que quiero mucho. Ahí está una. Ay, y ahí está, señor. ¿De dónde son? De Juárez. Juárez, la anteriormente llamada Villa de Juárez, que ya de Villa no tiene nada. Es una ciudad que ha crecido mucho. Sí, ando regalando, ven para acá, 1,000 bolas, carnal, pásame 1,000. Ahí está, hermano. Dios me lo bendiga. ¿Dónde llevas eso, qué? Para el anexo, perro. En serio, hay uno aquí cerca. Aguas que yo me van a agarrar. Buen bigote, perro. Buen bigotacho, perro. Sí está chingón, hermano. Ando regalando lana, ya nada más me quedan 1,000. Y se me hace que ya te los llevaste, carnal. Ahí está. Dios me lo bendiga. No se lo gasten drogas, perro, Dios me lo bendiga, Señor, ¿qué andan haciendo? ¿Entonces vinieron a pasear? Sí. ¿A comprar chucherías? Sí. ¿Qué comieron? Platícame. Mi mamá se comió una tostada y yo un ramen. Tostada estilo Siberia. Que con la tostada de arriba usted le va... Le va juntando, a la tostada. La pide con crema. Sí. ¿Cuánto le costó la tostada para saber ahorita cuánto no? Ya la coca anda en 25 bolas, ¿no? Costó 28. La pinche coca, ¿ah? 600 mililitros. 400 mililitros. O sea, aparte de que nos están... No, nos está 130 la tostada. O sea, con eso se alcanza ni 5 tostadas. ¿Qué tal? ¿Están felices en la vida? ¿Cómo? Bendito Dios. ¿En serio? ¿Le trajo un poco de...? No, eso no es. Eso no es. Y nos tuvimos a Adrián, me dice, ay, de hecho andaba allá en la clínica 2 y como allá está mi escuela, le dije, sí, siempre ando allá y ahora no. Y me dice, mira quién está. Y yo, no. Me halaga mucho que la gente me quiera encontrar, yo solo estoy para cotorrear, para conocer. ¿Cómo se llaman, de hecho? Verónica. Abby. Abby, ¿y es nada más la única que tiene? No, tengo otros dos, pero... Otros dos, allá están en Juárez. ¿Y qué tal allá? ¿Tiene buen drenaje? ¿Está todo bien pluvialmente? Hay veces que huele a mierda un poco las calles. Y eso está mal, eso es agua de drenaje, tendría que arreglar allá ese tema. ¿Qué más le duele a Juárez, señor? No, pues todo, inseguridad, todo eso. Hay que meterle, ojo, porque ha crecido mucho, ya no es la Villa de Juárez, tiene 1,500,000 de habitantes, señor. Tiene 1,500,000 de habitantes. O sea, ya el camión y se para, o sea. El sueño juarense, le llaman, el sueño juarense y... ¡No te atravieses! Métele un vergazo, güey, pues es tu chamba, perro, métele un... Wey, túmbala a la otra siembra. Sí, Lobo me cuida. Sí, nada, pues bueno, ya los conocí. Vayan con bien, déjenme la bendigo. ¿Por qué no? No, ya sé. Cuídense mucho, y no se me desbalaguen, como diría la mamá. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Juan. Perro, porque estás penoso, güey. Si yo soy a tu madre. Sí, he visto tu video. ¿Qué has visto mío, carnal? Pues todos los videos que tienen. O sea, ¿sí les da una vueltecilla ahí a los videos? Simón. Gracias, Juan. Tenía dinero, pero ya se lo regalé a mi compadre. Ahí hay uno que picó la última milanesa que di. Ay, mira, anda mocosón, bebé. ¿Cómo anda, jefe? Chinga, ya no traes nada, Luis. Échame algo, güey. Saca de algo. Pásame los tuyos y ahorita te los... Es que los niños me matan. Ahorita yo te los transfiero, compadre. Pobre Lobo. Ahí está. Cómprele un pollo a su jefe. Y dígale que ya no se ausente tanto, porque dice que te vas los viernes, güey, que ya no vuelves, güey, hasta el lunes, perro. Hasta el lunes. Dice que todavía piensa que juega a Rodallega en los Rayados, mi compadre, se quedó en el viaje. Bueno, cómprele algo ahí a su jefe, reparta ahí. ¿Juega fut, carnal, también?
Y ahí, echa patadas. Estás jugando, pero a los compañeros, ¿verdad? Compañeros, sí. ¿De dónde son, compadre? De Ciénega de Flores. ¿Estamos qué, a una hora de Ciénega o cuánto? 2 horas con el tráfico. Y vinieron a pasear un rato, carnal. Se devuelven a Ciénega. ¿Hay chamba ya? Ah, sí, trabajo, soy mecánico, por eso, un rato con la familia. Dios me lo bendiga. Chido, gracias. Lo guay te lo repongo después. ¿Qué andas haciendo, carnal? Esperando el camión. ¿Cómo te fue en la chamba? ¿Andabas chambeando? No, chambeando. ¿Qué? ¿Andabas en domingo? Sí. Pues es que es el día que tú descansas, ¿no, carnal? Sí. ¿A qué te dedicas? Soy soldador. Pues sí, pero pues ya me... Dios me lo bendiga. Te hubiera sido en Uber, te di 1,000 bolas, güey. Está bien, hombre, lo hubieras pedido en efectivo. Hermano, ¿te va bien como soldador? No, acabo de pasar mal rato ahorita. Si hay chamba, pues, o sea, si ¿sí te piden chamba? Pues ahorita abrí un taxi para irme para García. Ahorita estamos aquí en la Alameda. Mao, ¿traes algo? Mira, 500 para ti, 500 para ti y 500 para ti, carnal. Para que se vayan en taxi, carnal, porque... ¿cuál? ¿Te robó el taxista? Me amenazó que iba con la patrulla, que me amenazó que anda. ¿Por dónde has tomado? Sí. ¿Pero qué tomaste, pulquito? No, cerveza. ¿Cervecita? ¿Cuánto? ¿Un 12? No, ni mucho. Ay, de hecho, unas pinches caguamillas, ¿verdad, perro? Bueno, pues cómprense otras y eso para el taxi, pero cuídense entre ustedes, güey. Chelao. Igual, Dios te bendiga, carnal, Saludos a tu familia. ¿De dónde eres? De Chiapas. Huevo, perro, de San Cristóbal, de Tuxtla. Ingenio Pojiltic. ¿Cómo? Ingenio Pojiltic, más al sur, pegado a Guatemala. No más por donde acaba de pasar el huracán. Ojalá salga tu video, ojalá. Claro, vas a salir, cabrón. Saludos a toda la banda de Chiapas. ¿Qué pasa? ¡Ajá! ¡Léeme las cartas, cabrón! Tengo que ir al mercado a que me actualices porque todo lo que me dijiste pasó. Se habla de algo nuevo. Un programa nuevo que te vayan a ofrecer o algo nuevo que vayas a hacer. Tienes la mano muy cerca de mis testículos y podrías darme... No pasa nada, mi amor, es lo que te encanta. ¿Vas al mercado? ¿Cuándo vas? Voy pronto para que me actualices. No, antes de que vayas a entrar ¿viste allá. ¿Viste que cuando saliste? Cuando vayas a entrar allá donde vas a entrar. Necesito que vayas. Tengo cita. Segundo piso al lado de Herbalife, ¿verdad? Sí. Ahí estás tú, ¿verdad? Sí. Recuérdame, ¿es Gerardo? Jerry Montelova. Montelova. Pues bueno, también eres una lobota, ¿verdad? Bueno, te espero. ¿Qué ves en mi vibra? ¿Ves al arcángel Gabriel acompañándome? Tú vas a ver, tú ve y te voy a decir todo. ¿Crees que puedo competir? ¿Crees que puedo ganar? Claro, con mi ayuda ganas porque ganas. Dame la bendición, pero la bendición santera. ¿Es en serio? Vas. Jerry Montenegro, ¿cómo está? Y ya no traigo dinero, hombre. Ya no traigo lana, carnal. Se me fue el pedo, hermano. Hay gente en verdad que sí le caen bien 1,000 bolas. Yo sé que usted trabaja, señor. Usted sí trabaja, ¿verdad? Sí, se los hubiera dado, pero ya ahora sí le quité todo, incluso a mis colaboradores para yo estar repartiendo, pero me han regañado. Me dicen que incluso estamos en números rojos, que estamos regalando más de lo que ganamos. Entonces, le ofrezco una disculpa, pero me permite darle un abrazo. Creo que eso vale más que 1,000 pesos, ¿no? Hueles bien rico. ¿Qué te pusiste? ¿Pantene probé? ¿Qué es? ¿Hueles a canestén, mendiga, Hinche cabra. Es su madre, ella me encanta porque se ve usted vive la vida bien. ¿Es feliz? Sí. Se me puso roja. Usted se me puso roja. ¿Cómo podrían expresarse de su mamá? ¿Qué es lo que le dirías aquí? Para que también quede como un buen, bonito recuerdo, que lo veas en 10 años, carnal, y veas cómo te expresaste de ella y todo lo que ha hecho por ti. No, estoy orgullosa de ella, muy trabajadora y pues, la quiero mucho, la verdad. Voy a inferir algo con mi ojo clínico. ¿Papá se fue? ¿Sí, verdad? O sea, no, ¿se fue por cigarros el viejón o falleció? Se fue por cigarros, ¿verdad? Ve como yo tengo ojo clínico y lo único que te debo decir es que valores siempre lo que hace tu jefita, porque no es fácil, señor, no es fácil, la verdad, y me siento muy orgulloso de conocerla. ¿Cómo te llamas? Cristina. Échale ganas, porque como tú hay muchas que ven radar también, y llevan la carga. Y también hay muchos que se fue ella por leche, pero del vecino. No, una falta de respeto. Sí, claro. ¿De dónde es este jersey? No, es que es película de los 90. Tú tienes 21, ¿ah? No, tengo 18. 18, sí. No, te ves más peludo, perro, ¿eh? Cuiden mucho a su señora madre Cristina, ¿verdad? Saludos a mi cuñada Cristina, que es madre de mis 3 sobrinos. Con la bandita de Tlaxcala yo tengo una conexión bien especial porque tiene una historia muy interesante. ¿Tú conoces la historia de Tlaxcala? No, realmente no. Neta, carnal, Jicotenca, o sea, todo lo que es la estatua de ese guerrero que se supone que se enfrentó a más de no sé cuántos aztecas y los venció, no sé cuántos españoles,
los templos, de hecho, hay un templo muy bonito, o sea, sí, es muy bonito Tlaxcala. ¿Qué es lo que tú conoces, presumirías de Tlaxcala? No, pues principalmente su gastronomía, es muy buena su gastronomía. ¿Platillo principal de Tlaxcala? Mole. Mole a los siete chiles. Carnal, ¿extrañas Tlaxcala? O sea, sí, no, ¿te has adaptado a Monterrey? ¿Te gusta? Apenas, pero pues, no hay como estar en la tierra natal. De hecho, es el municipio más pequeño en extensión territorial por un castigo que le hicieron los masones. Hay que checar mucho, ¿eh? Chéquese esa historia de por qué tiene tan poquita extensión. Los masones, que pues, los presidentes que hemos tenido son masones, decidieron castigar por supuestamente traicionar a nuestros antiguos habitantes. Hay cosas interesantes, la Malinche, no sé, también la quieren mucho ahí en Tlaxcala, ¿no? Y ahorita se abrió lo de la luciérnaga en Anacamilpa, Tlaxcala. También se puso muy, muy bonito, se pone muy bonito, la verdad. Hijo de la chingada, que la chingada viene siendo la Malinche, yo soy medio zunzuneguista, pero, carnal, ¿cómo te llamas? Adrián Reyes. Adrián, tocayo, déjame te doy un fuerte abrazo, carnal, y un placer conocerte. Okay. Saludos a la banda de Tlaxcala, ya tenemos un radar aquí, allá de hecho, pueden ir a verlo y tenemos que volver a probar el buen mole. Y también hay una bebida que se llama el pulque, carnal. No, sí. ¿Ese qué pedón te puedes poner, va? De los dioses, el pulque. ¿De qué está hecho, carnal? De la piña del maguey. Le puedes poner un pedón, ¿verdad? Con birria, la gente lo combina así como se echó. No, así natural, al natural, no es como al natural. Y te pones un pedón, ¿verdad? Así. Ah, pues bueno, ojalá sigas extrañando, pero te vayas adaptando a Monterrey. Hay gente bonita, hay gente cagapalos, hay gente mamona. Como todo. Pero exactamente, en todos lados hay gente así. Dios te bendiga, hermano. Gracias. Échale. Mi buen nuevo, gente. ¿Has ido a Tlaxcala? No, carnal, no ha tocado. Me han ofrecido ir a pelear allá a Tlaxcala. Está bien. Esa sonrisa te delata. ¿Qué te tiene tan feliz? ¿Algo pasó en estos días que te...? Conocerlo por primera vez. No, hombre, no me hables de tú, de usted. Me daga aquí al... ¿Cómo te llamas, mi estimada? Belén. Como hacia donde tenían que ir, sí, ¿no? Los Reyes Magos. Sí, así es. Hay que seguir la estrella de Belén. ¿Tiene algún significado ese nombre? Pues por el momento no he conocido el significado, pero yo creo que sí. ¿De dónde eres, Belén? Yo de San Luis. San Luis. ¿Tamazunchale está ya más pegado a Ciudad de México, San Luis Colinda, o es más para pegado a Cuauhtémoc? Más para abajo. Hay un tamal grande que se hace en San Luis. Dime cómo se llama. El Zacahuil. Ese no, me gusta. Sí, es muy famoso ahí. ¿De qué es normalmente el Zacahuil? Bueno, variado, puede ser de pollo o de puerco, o de los puerco, dos. Como un tamal, ¿verdad? Como un tamal. La hoja en la que se hace también es de... ¿Papatla? Ahí sí te quedó mal. ¿Qué es eso? O sea, enorme hoja, con eso lo envuelven. Y mis suegros son de San José, ¿ubicas por Charcas y Huatli? No. ¿Ubican ustedes? ¿Tú sí eres de allá? ¿Por Catemaco qué, compadre? ¿Qué tal están los taquitos? Por ejemplo, Belén, voy a... ¡Aguas, compadre! ¡Güey, valió madre, compadre! Lo traes en la mano, no pasa nada. Hágale, pues. ¿Cómo son los taquitos en Veracruz, carnal? ¡A la verga, güey! ¿Cómo? ¿Qué le ponen o qué, carnal? ¿Son de suadero, de tripa? No me agrade, güey. Ah, está bien. No, pues es que usted me habló. Dije yo, no pasa nada, lobo, no pasa nada. Pues él fue el que me habló, tú sí, viste, habló. Pues si yo no voy con la banda que no me sonríe, güey, esa no. ¿Qué tal estaban? Foto, ¿traían elote? No, mi niño quiere una foto. ¿Cuál niño, compadre? Este güey tiene 15 años, sí, compadre. ¿Tienes 15? De hecho, sí eres el niño de papá. No, está bien, todo bien, mi lobo. ¡Échelo, güey! ¡No, el lobo, ya! ¡Pinche lobo loco, güey! Es que después del zape que me metieron allá... Se puso bien paranoico. ¿Cómo te llamas, carnal? Marlon. Mi estimado, ¿qué lo trae por acá? ¿De dónde es usted? De aquí. O sea, pues, ¿viniste de qué colonia, pues? O sea. Ah, pues, de... Le da vergüenza, ¿qué, okay, carnal? Mándale un saludo a quien tú... ¿A quién te nace mandarle un saludo? ¿Qué le dices a tu jefe, por ejemplo, que la neta se ve que se esfuerza porque tú tengas una infancia chida y una adolescencia aún mejor? Pues le agradezco que pues primero que me hayan dado la vida a mis papás y que me apoyen en todo lo que... ¿En tus sueños? En mis sueños, sí. ¿Alguno que tengas que te gustaría compartir un sueño de que digas, yo de grande sueño con ser esto? Pues futbolista profesional, me han apoyado mucho mis papás llevándome a los entrenamientos y a los partidos. Ya le salió de los que quiere el sueño, jefe. Y los jefes, cuando son papás y tienen amor desinteresado, lo van a hacer. Incluso hasta dar el moche que le van a pedir en Tigres para que debute el huerco. ¿De qué juegas, carnal? De defensa central o lateral, de lo que sea también. Buena posición. ¿Tienes 15 años? Sí, 15. Estás por estirarte y no hablo de, o sea, hablo de realmente la altura. Yo en prepa fue cuando di esa crecida, unos 10 centímetros hasta medir, me decían campamoche incluso. Entonces sería bueno porque puede ser un buen César Montes. ¿Te gusta ese estilo? ¿Ir por arriba bien? O ¿cómo describirías tu estilo siendo defensa central? Pues sí, pues controlar el balón, darle más tiempo a los partidos, o sea, mantener la calma. Las y salidas, la claro. La salida, sí. ¿Dirías que tienes técnica para salir jugando o eres de los que lanza el pelotazo?
No, sí, tengo técnica y pues también los pelotazos a pases largos también. ¿Dónde juega el gran Marlon? Marlon, ¿qué te apellidas? Marlon Pérez. Marlon Pérez, defensa central que estará en la selección nacional en el 2037 jugando el Mundial de Singapur. Pues ahorita estoy en una academia de Tigres, Academia de Tigres Suazua se llama. ¿Y diario entrenas allá? Sí, diario. ¿A qué horas? A las 7 de la tarde, de 7 a 9 y media más o menos. 2 horas y media diarias, lunes a viernes. Sí. No, qué chinga para usted, jefe. ¿Lo tiene que llevar diario? ¿De dónde a dónde? ¿Dónde vive? Ahí en Real de Palmas. ¿Está cerca de Suazua? Sí, es en Suazua. Okay. Mínimo, ¿no? Casi 15 minutos la vuelta. Sí, por la que se lleva toda la friega. Allá está la señora, mi mamá. Mamá, te amo porque me llevaba 3 caminos, una colonia bien malandra, en donde todavía sigo teniendo mucho cariño. Abrazo a Oscar Peña, que hoy se dedica a ser árbitro, que esa semana me cambió la vida a mí. Y era por amor al fútbol también. Me decían que se iban de viaje. Le dije, a mí me dejas, yo quiero jugar ese torneo. Y me quedé una semanita en 3 caminos. Saludos a toda la banda en los famosos Tigrillos. Si hay alguien que vea el radar que jugó conmigo, lo quiero mucho y deje su comentario. Marlon, Dios te bendiga, perro, eres a todo dar. Ya ves que no hay necesidad de ponerse nervioso. Yo soy alguien muy agradable. No sé si consideres eso. No, sí, sí. No, y pues con este pinche cabrón al lado, ¿quién se va a atrever? ¡Jaja! ¡Apenas da, perrón! No pasa nada, Lobo. Pinche Lobo se pone bien paranoico ya, Luis. ¿Qué le diste a Lobo? Está la gente. ¿Cómo está, jefe? ¿Cómo le fue la chamba o qué? ¿Anda chambeando o agarrando el pedo? Chambeando. Chambeando también. ¿En qué jala, jefe? Chofer. Chofer. Cansado, me imagino. Saludos a la familia, hombre. Mándale saludos. A todos, familia. Feliz. Qué bueno, jefe. Dios me lo bendiga. Me chinga, aquí es donde uno necesita la lana. Carnal, ¿cómo andas, carnal? Se me fue toda la pinche lana, güey. Te hubiera dado, te hubiera reventado. ¿Cómo te fue hoy? ¿Qué andabas haciendo? Fui al cine, fui a ver una película de... Intensamente dos. Los de motocicletas. Está con madre. ¿Quién sale, carnal? ¿Me puedes decir de esa película? Ya, Warrior. Sale Tom Hardy. Sí. Te mamaste, yo quiero ver esa movie. Sí, de hecho, ¿está buena la movie? No, está con madre. Quiero ir a ver esa pinche película, güey. La historia de cómo se hicieron los choppers y todo ese rollo. Mamalón, ¿fuiste al cine de aquí, Cuauhtémoc? No, Galerías, Monterrey. ¿Qué tal? ¿Fuiste solo? Sí, solo. Yo soy de esos, cabrón, de los que va al cine solo, güey. No ir con gente acompañado, ni cuando hay mucha gente. ¿Por qué? Pero no, hombre, hoy estaba hasta la madre. Pues que todos querían salir después de Alberto, yo carnal. Iba a estar vacío, dije, nada, pues voy a ir a dar la vuelta. ¿Por qué nos gustará? ¿Por qué somos bichos raros los que vamos al cine solos, carnal? ¿Por qué se nos juzga, güey? Yo lo hacía también. Porque no me gusta que hagan ruido, ni me gusta platicar. Cuando iba con mi morrilla, estaba platicando que acá. Morrilla, güey. Sí, platicando y acá yo, cállate, güey. Para el recuerdo. A ver, ¿cuándo hacemos un podcast para el anexo? Claro, perro, ¿dónde estás? ¿En qué anexo? Estoy en Villajuárez, tengo un centro. ¿En Villajuárez? ¿Cómo se llama este centro? Sembrando Fe. Sembrando Fe, de hecho, carnal. Tú no lo sabes, pero esto es algo que preparamos para ti. Tu jefa quiere que... Lobo, si quieres de una vez, agárralo, compadre. Te vas para allá. Carnal, ¿dónde está la troca? Vámonos, compadrito, vámonos. De una vez, a la verga. Se armaron los vergazos. ¡Ah, cierto! No. Por algún momento sí dijiste. A lo mejor sí me la mandaron. ¿Qué estoy oyendo? ¿Cómo? Usted sí la va a anexar. Se ve que le gusta el crico a usted. No. ¿Alguna que en alguna ocasión... cuídense mucho, Dios me lo bendiga. Si te vuelvo a ver, te debo una milanesa, pero ya no traigo nada. Oye, ¿alguna droga que le hayas entrado en tu vida, en tus 27, a lo largo de tus 27 años? Ah, gracias. No, ninguna. Nunca. Somos de otra generación, eres de otra generación en la que no se estilaba, ¿verdad? Sencillamente, ¿cómo le decían al que fumaba marihuana en el barrio, en tu barrio? Pues yo siempre he dicho que marihuana. ¿Es tu hija? Sí. ¿Una de cuántas? Es la única. Es la única, entonces adorada... eres el regalo de Dios para... ¿Sí, verdad? Ay, qué chulada. ¿Cómo te expresarías de tu mamá? Que también es única, no tienes dos. No. ¿Cómo? Dile algo. Pues que la quiero mucho y que gracias por todos los consejos. Yo creo que un abrazo de tres aquí, definitivamente. Un buen abrazo de tres. Madre e hija, ¿de dónde son? ¿De dónde vienen? Escobaby, que, cómo ha crecido Escobedo también. Qué bueno que disfruten el Alameda, se echaron unos tacos, ¿qué vinieron a hacer? No, venimos de un funeral. No me diga eso, por eso vienen de negro, va. ¿Era muy, muy cercano? Sí, era una amiga muy, muy querida. ¿Qué pasó? Si se puede saber. Estaba enfermita, ya la dializaban. Insuficiencia renal. Yo mando un fuerte, fuerte abrazo, carnal, a toda la banda que está pasando por esa enfermedad. No hace falta ni describirla. Gente que viene de un entierro también, ¿vienen de un funeral, carnal? Sí, güey. ¿Sí, va? Enterramos, güey. Carnal, ¿qué pasó?
Falleció su tía, güey. Pero no te creo nada. ¿Neta? No, sí, sí. Sí, el chile es donde... güey, pues es que yo ya no sé, perro. No, todo bien. No los trates así, güey. Tranquilo, tranquilízate, pinche lobo, güey. Este vato es peleador profesional, güey. Pero desde que me sapearon, el vato me acompaña como para evitar tragedias, pero ustedes se ven que son gente de bien. Lo preguntaba porque platicaba con unas señoras que sí venían de un funeral, carnal, y venían de negro. ¿Ustedes nomás fue coincidencia? Pues sí, güey, nada más así salimos. A ver, yo tengo una dinámica, ponte trucha. El que se mueva es gay. Ay, güey, qué bueno que... Ay, yo quería hacer ese movimiento. ¿Qué recuerdas de tu amiga en forma de homenaje que se adelantó? ¿Cómo era ella? Era súper alegre. Buena onda. Sabía reírse de la vida. Sí, la verdad sí. A pesar de su enfermedad, supo sacarla adelante el tiempo que la tuvo y pues terminó como una guerrera, la verdad. Por último, para hacerle el verdadero homenaje, ¿cómo se llamaba? Araceli. Araceli, pues le dedicamos este bonito radar y yo creo que así valdría la pena despedirnos, mi buen lobo, después de una noticia así, guardando el duelo para nuestra amiga. ¿Cómo te llamas? Juani. ¿Y tu hija? Jimena. Jimena, ¿conocías a Araceli? Sí. ¿Qué recuerdas de ella? ¿Con qué recuerdo bonito te quedas? Pues que iba a ser mi madrina para mis 15. Pues Araceli, como quiera, está bailando con Dios, con San Pedro, con los ángeles, y nosotros también a sonreír, a mostrarle el pecho a las balas metafóricamente, y a disfrutar la vida como yo disfruto este radar, como estoy seguro que tú disfrutas tu trabajo, o tal vez no tanto, por eso estás viendo radar, para sobrellevar. Así que renuncia cuanto antes de ese trabajo y ponte a hacer contenido. Eso es lo que debes de hacer. Como ya el buen lobo tiene su canal, de hecho. También un gran peleador de artes marciales mixtas, trompo y bistec, como diría mi buen amigo Iván Femas La Mole. ¡Compadre! ¿Cómo andas? ¡Chingón! ¿A dónde me llevas o qué? Para el anexo, de hecho sí, es el que tiene el anexo en Juárez. Vamos a ir pronto, ahí nos das acceso. Nuestros mejores videos son en los anexos y de hecho me voy a anexar yo pronto en la casa de los famosos. Ya hace falta que a este grifo lo corrijan por donde sea, pero pues con nuestras amigas aquí que recién conocimos, con el buen Lobo Díaz, suscríbanse a su canal y con su servidor, y con el debido respeto, haciendo un homenaje a Araceli, que se nos adelantó en el camino. Nos despedimos, no sin antes invitarlos a que se suscriban, aunque no es tan necesario, somos muchos, realmente tenemos muchos seguidores, no hace tanta falta que se suscriban, pero por cortesía. Es correcto, ahí nomás como un detalle. Por donde sea, pero con nosotros, no se pierdan un radar más. Me cayó el hocico.